Sí, señores, Nishin Nakamura acaba de vencer a King Corbin en una noche increíble en SmackDown. Y aquí en Sport te contaremos todos los detalles de lo que sucedió. Antes que nada, te invito a que puedas suscribirte al canal, darle like al video para que así te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE en esta temporada. Bueno, arrancamos. Primeramente, sí, a su ingreso King Corbin sin su corona. Y luego hacía su ingreso con su guitarra eléctrica ya propia, Nishin Nakamura. Bueno, y arrancaba la pelea con todo. Netamente, pues como ustedes saben, para actualizar un poquito, la semana, el viernes pasado, Nishin Nakamura había perdido frente a King Corbin, obviamente. Después de la derrota, Nishin Nakamura le robó la corona a King Corbin. Bueno, y la pelea continuó. Vamos a continuar con la pelea. Continuaron la pelea, netamente era por la corona. Como ustedes saben, han pasado unas cosas ahí fuertes por la corona. Continuaba la pelea, Nishin Nakamura no podía hacer nada. La pelea era netamente todo de King Corbin. La pelea era netamente de King Corbin. Tenía el dominio absoluto. Aplicó como unas tres llaves en el primer cuarto de hora, en el segundo cuarto era tres llaves y no pasaba nada con Nishin Nakamura. Y Nishin Nakamura recién en la última parte de la pelea comenzó a tomar iniciativa de la pelea. No pudo, era demasiado tarde, mientras que su amigo guitarrista profesional, el rockero, observaba fuera del ring. La pelea continuaba y una vez más tomó el control de la pelea King Corbin, que recuerdan que él fue ganador de Money in the Bank en el año 2017, y obviamente lo perdió porque John Cena lo distrajo, así que nunca pudo ser campeón de la WWE ni campeón universal. A lo mucho llegó a ser campeón de los Estados Unidos. Y la pelea continuaba. King Corbin seguía con el control de la pelea, asfixiándolo, haciendo un par de llaves, un par de jabs. Le aplicó su speech final y no se rendía, no pasaba nada. Nishin Nakamura no daba marcha atrás a poder seguir con esta pelea. Hasta que ya en la parte final hizo un solo el guitarrista y ahí fue que trajo una distracción. Distracción para que, obviamente, que esto distrajo a King Corbin para que así con un paquetito Nishin Nakamura le da la cuenta de 1, 2 y 3 y se lleva la victoria, y una vez más se lleva la corona de King Corbin, que sigue totalmente molesto. Esperemos de que haya nuevos planes para King Corbin, perdón, hayan nuevos planes para el gran Nishin Nakamura, que fue ganador de un Royal Rumble, ya estuvo ahí en eventos principales, así que vamos a ver qué pasa. Déjanos tus comentarios y coméntanos qué esperas de Nishin Nakamura en SmackDown. Y no olvides suscribirte al canal, darle like al video para que te mantengas informado sobre todo lo deportivo en esta temporada.